¿Qué tal? En este video les voy a enseñar cómo analizar una viga que está empotrada en la parte de la izquierda y que tiene un soporte simple en la parte de la derecha. La diferencia con respecto a lo que hemos venido trabajando en las prácticas anteriores es que en esta ocasión vamos a dividir la viga en más elementos. Entonces, bueno, vamos a usar otro tipo de método para construir la parte de la geometría. Los datos para el análisis los tienen aquí. La longitud de cada uno de estos dos elementos en los que pudiera dividirse la viga es de 8 metros. Se tiene una fuerza que está distribuida uniformemente a lo largo de la viga de 3 kN sobre metro. Tenemos aquí el dato de lo que es el módulo de elasticidad. Tenemos también el radio de la sección circular, que sería una sección circular de 0.152. En esta ocasión vamos a manejar todo en sistema internacional de unidades y la fuerza sería de 12 kilonewtons. Y está aplicado exactamente en el centro de la viga. La viga entonces mide 2L, que serían una longitud en total de 16 metros. Y bueno, vamos entonces a empezar a trabajar en ANSYS APDL. Nos vamos a ir primero a la parte de las preferencias y vamos a seleccionar el tipo de análisis que queremos aquí. Y bueno, que sería el análisis estructural. Bueno, más bien cambiar las preferencias para el tipo de análisis y le vamos a dar clic aquí en OK. Vamos a cambiar las unidades a unidades del sistema internacional con el comando -units, SI. Vamos ahora a seleccionar el tipo de elemento. Vamos a trabajar con elementos del tipo viga. El de dos nodos, 188, OK y cerramos aquí. Y nos vamos ahora a definir las propiedades del material estructural, lineal, elástico, isotrópico. Uno por 10 a la 11 y 0.3. Y material. Y cerrar. Sabemos que podemos checar lo que son las propiedades aquí en esta ventana de comandos. Voy a definir ahora lo que es la sección transversal. Entonces voy a ir a Sections, a donde dice Beam, secciones comunes. Selecciono la del tipo circular. Y vamos a definirla en base a los datos que me da el problema. El radio sería de 0.152. N y T serían las divisiones perimetrales y radiales, en la dirección perimetral y en la dirección radial respectivamente. Y vamos a tener una vista previa aquí de lo que es estas divisiones, que en realidad sirven para calcular la distribución de los esfuerzos en la viga. Y le damos aquí donde dice Mesh View. Y bueno, aquí ya me generó estas divisiones y le voy a dar clic aquí en OK. Pues bueno, puedo asegurarme de que efectivamente haya generado mi sección transversal y yéndome de nuevo acá a la salida de la ventana de comandos. Voy a definir ahora lo que son los nodos y los elementos. Entonces me voy a ir aquí a Modeling, crear Key Points. Ahora vamos a trabajar con Key Points y en Active CS. El primero sería 000. Doy clic en aplicar. El segundo sería 6. Vamos a checar. Más bien 8. Bueno, aquí me estaba yo equivocando. El segundo sería en 8,0,0 y el tercero sería en 16. 0,0 y doy clic en OK. Ya tengo generado lo que son mis key points. Ahora voy a generar líneas. Me voy a ir aquí donde dice crear líneas, líneas, inactive coordinates y después voy a seleccionar de par en par el primer nodo y el segundo y después el segundo nodo y el tercero y doy clic aquí en OK. Después voy a realizar lo que es la malla, entonces me voy a ir aquí a donde dice Meshing, voy a seleccionar el que dice Mesh Tool, después me voy a ir aquí a donde dice Líneas y le voy a dar clic en la opción que dice Set. Me pide que seleccione las líneas, le voy a decir aquí que las seleccione todas con esta opción que dice Pick All y el número de divisiones lo voy a colocar en 10 y doy clic en OK. Entonces aquí ya tengo lo que son las dos líneas con 10 divisiones, pero todavía falta establecer la malla. Este es simplemente una vista previa. Entonces me voy a ir aquí de nuevo a Mesh Tool y después voy a seleccionar aquí en donde dice Mesh. Y de nuevo voy a dar clic aquí en donde dice Pick All.
Y bueno, ya tenemos nuestros elementos para empezar a trabajar ahora con la parte de las cargas. Eso lo puedo verificar con las listas, aquí donde dice list y después donde dice elementos, nodos y atributos. Aquí tengo el total de los 20 elementos. O también puedo pedirle aquí que me haga la numeración, numbering, y después selecciono el número de elementos y doy clic en OK. Y ya tengo aquí mi número de elementos. Voy ahora a realizar la parte del análisis, aquí en donde dice Solution, Analysis Type, Nuevo Análisis, y selecciono lo que dice estático, doy clic en OK. Después me voy a ir a definir las cargas, Define Loads, Apply, Structural Displacement, On en los nodos, y voy a seleccionar el primer nodo para generar el empotramiento y doy clic en OK. Y selecciono que va a ser un empotramiento en, bueno, como tal es una limitación en todos los grados de libertad y doy clic en OK. Después voy a generar otra condición de frontera para el otro soporte y selecciono este último nodo de la parte de acá, doy clic en OK y selecciono los grados de libertad X y Y y doy clic en OK. De esta manera ya establecí las condiciones de frontera. Ahora voy a pasar a generar la parte de las cargas. Entonces aquí me voy a ir a donde dice estructural, presión, en las vigas y selecciono aquí en donde dice otra vez pick all. Y aquí en donde dice load key le voy a poner el número 2 que corresponde a una presión en el trabajando sobre el eje de las Y. Y me pide los valores de presión. En ambos casos, bueno, voy a poner lo que son 3000. Voy a copiar y a pegar y doy clic en OK. Después voy a agregar una fuerza y voy a seleccionar aquí en Key Points y voy a seleccionar el de en medio y le voy a dar clic en OK. Selecciono que la fuerza va a estar aplicada en Y y esta fuerza sería de menos 12 kilonewtons, de acuerdo a lo que vimos por acá en la imagen anterior. Y doy clic aquí en OK. Me voy a ir ahora a realizar la solución. Entonces voy a irme aquí donde dice Solve Current LS. Vamos a ver si todo está correcto. Y bueno, ya generó el cómputo de la solución. Voy a irme ahora a analizar ya directamente los resultados. Aquí donde dice List Results, Nodal Solution. Displacement Vector Sum y le voy a dar clic aquí en OK. Entonces, bueno, únicamente tenemos deformaciones en lo que es en la dirección, o bueno, mejor dicho, deflexiones o desplazamientos en la dirección de Y. Y bueno, este lo puedo guardar. Yo lo voy a guardar aquí en mi escritorio, entonces le voy a poner PRN Sol Y y le doy en guardar. Y cierro aquí. Repito este paso, pero ahora selecciono este que dice Rotation Vector Sum, OK. Y bueno, tenemos rotaciones únicamente en lo que es la parte de Z. Vamos a darle clic en File y donde dice Save As. Y guardamos aquí y le puedo poner aquí Rot al final de rotación. Entonces le voy a dar clic aquí en Guardar. Me voy a ir aquí a File y después en Cerrar. Y bueno, para la gráfica de deformación, vamos a irnos aquí donde dice Plot Results, Deformed Shape. La segunda opción que dice deformado y sin deformar y doy clic en OK. Entonces bueno, aquí ya tengo la gráfica de la viga deformada y sin deformar. Pero si me interesa, por ejemplo, checar lo que son los valores, puedo ir aquí donde dice Contour Plot, después donde dice Nodal Solution. Y puedo seleccionar, por ejemplo, lo que es este desplazamiento, Displacement Vector Sum, o el desplazamiento en Y, porque se supone que son iguales. Doy clic aquí en OK. Y bueno, puedo ver en dónde está el mayor desplazamiento, que vendría de ser de 0.171. En este caso serían metros, por las unidades en las que hemos estado, pues, trabajando aquí. También puedo graficar lo que son las rotaciones. Si me vengo aquí donde dice Rotation Vector Sum. En esta misma opción de Contour Plot, Nodal Solution, y después doy clic aquí en OK. Y bueno, aquí me mostraría lo que son los ángulos en radianes, y la mayor rotación me la encuentro en el nodo que está en la parte
de la extrema de la derecha, donde tengo un soporte simplemente apoyado que me permite, digamos, no me va a permitir, no me permite hacer desplazamientos en la dirección Y, pero sí me permite realizar lo que son estas rotaciones. Entonces, bueno, esto sería todo por esta práctica. Bueno, un pequeño apéndice final. Aquí, bueno, también se pueden checar lo que son las reacciones. Selecciono aquí Reaction Solution, All Items, y le doy clic aquí donde dice OK. Y bueno, aquí me generó todas las reacciones y lo voy a guardar aquí, File Save As. Y bueno, simplemente lo puedo guardar acá en el escritorio. Entonces, bueno, este sí, pues ya sería el final de la práctica. Simplemente faltaba añadir lo que es esta parte de el análisis de las reacciones. Aquí, bueno, la diferencia con respecto a los otros casos que habíamos estado realizando es que aquí, como tal, no utilizamos en elementos, sino que utilizamos lo que son líneas, y esas líneas las dividimos en elementos a través del mallado.